¿Sabes? Te cuento, ayer yo empecé a jugar con Vita un juego que estaba muy divertido, pero Vita luego se aburrió y se fue y me dejó. Y luego dicen que él sí juega conmigo y él que, ¿por qué no paso tiempo con Vita? Sí, cuando yo juego con él, él se va. Bueno, vamos a bajar, ¿qué hay por aquí? Estoy aburrida. ¡Tito, el gatito! ¡Qué bonito estás! ¡Hola, bebé! ¿Qué? ¿Qué quieres? Ya comiste, ya te di tu comida. ¿Qué me miras? No, ya te di tu comida y ya jugué contigo. No, no voy a jugar más contigo. ¿Por qué? Porque he jugado mucho contigo. Chicos, ¿ustedes no conocían a mi nueva mascota? Él es Tito el gatito. Es un bonito gatito. Tito, mírame pues. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? No, no. Ya te di comida. Luego vas a estar gordito, gordito como... ¡Ay! Tengo un hueco en la pa ahí, en la pared. Vas a estar gordito, gordito, como Timo. ¿Quieres estar gordito así, cachetón como Timo? No, ¿verdad? No. Ya bueno, nos vemos. No me mires. Yo me voy. Nah. No me voy. Ah. ¿Qué es esto? ¿Por qué hay tan... ¿Por qué hay tanta miel? ¿Te crees Winnie ¡Ese era mi chiste! ¿Te crees Winnie Pooh? ¿Estás tan gordito que crees que eres el oso, Winnie Pooh? Yo soy oso, Winnie Pooh. Eres un tonto. ¿Por qué tienes tanta comida, tonto? Mira, está toda miel, toda comida y fruta. Solo una de fruta, ¿verdad? Y todo lo demás. Hay que estar a dieta, Mora, una vez en la vida. Ya, pero ¿cómo vas a estar a dieta teniendo toda esta comida y solamente esto de fruta? Estoy muy lleno. No puedo hablar. ¿En serio te has comido todo esto y sigues comiendo? Todo, 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 todo. Pero ¿cómo te vas a comer tanto? Vas a engordar mucho más, tonto. Y te va a hacer mal en la barriga. Y te cuento un secreto. Si tú comes muchos dulces, tus dientes se ponen feos y los gusanos aparecen en tu estómago. ¿Por qué me dices eso? Porque eso pasa cuando uno come mucho, mucho, mucho dulce. Mira. Y eso. De mí para ti. No, yo no quiero, no, no quiero ahorita ¿Por dulce. qué? Tienes que ser No, bonita como no. yo. Oye, Sí, la vez dale. pasada por tu culpa me castigaron. ¿Pero por qué te castigaron? ¿Quién te Por tu castigó? culpa, porque yo estaba enferma y me sacaste y no debiste. Pero Mi yo papá quería me jugar castigó con... un día y un día no pude salir y... Pero bueno, me curé, mira, ya estoy mejor. ¡Hala! ¿Ya no me puedes estornudar en la cara? No, ya no, ya no te estornudo. Pero mi papá sí me castigó y estuve todo un día sin salir, sin nada. Y eso fue por tu culpa. Sí, no pude ni ir al colegio. Y Voy a tuve que hablar hacer con doble. él. No, 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 no. Se va a ¿Por qué enojar más. Porque no? tú lo remedaste la vez pasada que él me llamó. ¡No! Uy. ¡Que te quedes aquí! ¡Ven aquí! ¿Me estás remedando mi papá? ¿Me estás remedando a mi papá? A ver, ¿quieres que te...? Y así, chicos, es como hacemos que Timo no remeda a mi papá. Timo, ya ven, tonto. Mira, vamos a poner su mielcita por aquí. ¡Miel! ¡Quieta! Ay, ¡Stop! ya te ¡Stop! lo dejé ahí, tonto. Mira, ahí tengo mi paletita. ¡Ay, ande police! Se está haciendo de noche. ¿Qué? ¿Ves? No, mira, dame ¿No? un abrazo. Mírame a los ojos fijamente, mírame. Ah, Mírame. te miro. Dime de qué color son mis ojos, pero acércate ¡Ah, más. azules! ¿Azules? Sí. Ah, vale. ¡Ah, qué bonito se ve el cielo! ¿Adivina como quién? Como yo. No, como yo, O como tonta. Fernando. O como Vita. Bye. Digo, Fernando. ¿Ah, qué dijiste ahorita? No, no dije eso. Cállate, toma, mira. Pero te gusta Vita, Mira, te gusta mira. Vita, te Mira. gusta Vita, te gusta Vita. Mira, mira, tonto, mira. Te cuento el ¡Nom, secreto de la miel. qué! Había una vez una abeja súper poderosa que ¿Una abeja? comandaba a otras abejitas
a que vayan a traer miel en la tienda de donde vendían miel. Un día, esa abeja se encontró con un humano. El humano le dio una palmada y murió. ¡Hala! Y lo que te estás comiendo es el residuo de las ovejas, de las abejas. ¡Ah! ¡Sí! ¡No! ¿Sí? ¡Esto sale de una fábrica! ¡Ya! ¿Y de dónde crees que sale la miel? De primero, o sea, sale de la fábrica, pero antes de la fábrica, ¿de dónde crees que sale? ¡De las máquinas! ¡Ay! ¿De dónde crees que sale de las máquinas? ¡Del humano! ¡No! ¿Dónde sale? No, la miel no sale del humano. Bueno, humano sale del Homo sapiens. ¿No sabías que las abejas son las que hacen la miel? No, la hace la fábrica. No, que las abejas hacen la miel. No, que lo digan en los comentarios porque chicos, yo no les quiero. Digan en los comentarios. ¿Quién hace la miel? ¿Las abejas o los humanos? ¡La fábrica! Que no, que las abejas hacen la miel. Tú no has visto que las abejas tienen un panel ahí y donde viven un montón. Y si tú le pegas, ¡pa! Bajan y te pican. Entonces, si yo me como una abeja, ¿sabía miel? ¡No! ¡No! ¡Timo! ¡No! ¡Yo quiero! Si te comes una abeja, si te comes una abeja con su aguja, te pica la boca. ¡Ah! No, entonces no voy a volver a comer miel como Winnie Pooh. No. Ya. Timo, ¿por qué siempre te dejan comer tanto? Te vas a engordar. Mira, yo te voy a ayudar y vamos a llevarnos toda tu miel para que no te engordes. Y me llevo todo y no vas a volver a comer en tu vida. Mira, mira, ¿ves? ¿Cómo me llevo todo? Me llevo esto, me llevo esto, me llevo todo tu comida. ¡Timo! ¡Que es mi comida! ¡Es mía! ¡Quieta! Timo. Ya, stop. Me respetas. Timo, ¿dónde está Timo, gente? Timo ha desaparecido. ¡Hola, mora! ¡Ah, mira, ahí está! ¡Ah, mira! ¿Qué pasó, Timo? Me morí como en la capa 900. ¡No me digas que saliste volando! ¡Sí! ¿En serio? A ver, ¡mira el sol! Déjalo, intentamos de nuevo. Espérate, espérate. ¡No, no! ¡Mora! Haciendo boom. Mora, ¿qué? Si caigo mal puedo explotar, no vuelvas a hacer eso. Eso te pasa por comer mucho, no deberías comer más. Es el azúcar. Oye, ¿qué? Me soñé una pesadilla. ¿Qué pesadilla te soñaste? Me soñé contigo. Gusanos en el botón. Chicos, díganme si ahora que si no es divertido que mi tío salga volando siempre. ¡Moro! ¿Qué? ¡Mi miel! ¿Qué? Espera, déjame comer. Te vas a engordar mucho y luego vas a explotar. Y digo, oye, ¿sabías la leyenda? Oye, ¿sabías la leyenda? Que cuando comes mucho, mucho, pero mucho, mucho, ¿puedes explotar? ¡Ah! ¡Timo! 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 ¡Tu estómago está creciendo mucho, Timo! ¿Pero qué dices? ¡Sí! ¡Yo soy normal! ¡No, yo no Timo! ¿Cuánto has comido, Timo? ¿Qué? ¡No! ¡Cállate! ¡Ah! ¡Mora, estoy comiendo! ¡Déjame en paz! ¡Bum! ¡Timo! ¡Bum! ¡Timo! La perdiste, no es mi culpa. Oye, Timo, estás engordando mucho más. ¿No te has visto? No, yo soy no. Yo me siento normal, Mora, ¿qué dices? No, estás comiendo mucho, Timo. Y te va a pasar lo de la leyenda, que si sigues comiendo más, vas a terminar explotando. Boom, 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 Timo, boom.
¡Tú y tus cosas, Mora! ¡Estás mintiendo! ¡Timo! ¡Cuidado! ¡Mora! ¡Ay, el mi! ¡Pum, Timo! ¡Pum! ¡Pum! ¡Pum, pum, pum, pum! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ahí está! ¡Ven! ¡Dame un abrazo! ¡Ven! ¡Préstame ese arco! ¡Préstame ese arco! ¡No, dame un abrazo! ¡Ven! ¡No, no! ¿Cómo estás? ¡Oye, estás muy gordito! ¡Timo! ¿Qué dices? ¡Has engordado mucho, Timo! ¡Mora! ¡Mi reloj se dañó! ¿Qué hora es? ¡Son las 8! ¡Ah! ¡Mora! ¡Dime! ¿Me das un besito en el cachete? ¡No, no! ¿Yo sabes qué? Yo salí porque quería ir a jugar con Vita y luego me distraje contigo. ¿Pero por qué te distraes conmigo? ¿Yo qué hice? ¡Porque estabas en mi puerta con toda tu comida! Mi papá, cuando vea que le has puesto todo esto en su casa, se va a enojar. Va a decir, Timo, otra vez poniendo toda su comida en mi casa. No, sí. No puede decir nada. ¿Pero por qué iba a decir algo tu papá, Mora? Porque esto de aquí no puedes ponerlo. ¿Qué dices? Timo. ¿Qué? ¿No deberías estar gordo? ¿Estoy gordo? Estás delgado. ¡No! ¡Timo! Oye, tengo la cabeza más grande que tú. ¿Ya viste? ¿Timo? ¿Qué le pasa? ¡Timo! ¡Timo! ¿Qué te está pasando, Timo? Estás... Timo, estás creciendo mucho, Timo. ¡Timo! ¡No! ¡Espérate! ¡Oh, Timo! ¡Oh, mira cómo cae! ¡Oh, Timo! ¿Por qué me hace...? ¡Mora! ¡Me está doliendo el estómago! ¿Quién escucha? ¡No me hagas eso! Oye, por favor, Mora. ¿Y si te pasa lo que te dije? ¿Qué? Por comer mucho. Timo. ¿Qué? Timo, ¿estás escuchando eso? Timo, tu barriga está sonando mucho. Timo, tu barriga. Timo. Timo. Timo, a Timo. ¡Timo! ¡Mora! 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 ¡Estoy aquí! ¡Mora! Timo ha explotado. Timo ha hecho boom. ¡Mora! ¡Boom! ¡Timo! ¡Boom! ¡Boom! ¡Timo! ¡Boom!